Hola, ¿qué tal? Buen día. Les agradecemos mucho que estén acá, vemos el interés que tienen. Sabemos que son momentos difíciles, están terminando las clases y a veces se complica poder hacerse del tiempo, pero creemos que la propuesta que tenemos hoy, que preparó el equipo de Vera, es una propuesta que les va a gustar mucho. Nos vamos a tratar de divertir durante toda la mañana. Les traigo el saludo tanto del ministro como de la secretaria de Educación, que bueno, no están acá, pero estamos nosotros en representación para traerles lo mejor que hacemos dentro del trabajo de la biblioteca. En este caso es algo que tiene que ver con la promoción de la lectura. A la mañana lo que vamos a tener es, acá la tengo a mi lado, a Belén Torras, que es una persona sumamente generosa, además de talentosa, es sumamente generosa, ha sido mi maestra también en narración. Y vamos a entretenernos durante la mañana aprendiendo los primeros pasos para aprender a narrar. Y a la tarde lo vamos a tener al equipo Vera completo, a pleno, con algunos de los talleres que estuvimos haciendo durante el verano y que venimos practicando también con escuelas, con una propuesta específica para que ustedes puedan desarrollar después en sus lugares de trabajo. Quiero agradecerles especialmente también al equipo de trabajo de la biblioteca, que van a encontrarlo todo completo acá también, tanto a la gente de prensa, como el equipo Vera, como el equipo de sala de lectura, que son las personas que los estuvieron recibiendo y que también van a ayudarlos en lo que necesiten durante todo el día. No voy a seguir más porque quiero que comiencen, quiero que nos, además de aprender y de conocer un poco, nos entretengamos un poco y que juguemos. Y que nunca olvidemos que jugando también aprendemos y que jugando también llevamos conocimiento y que jugando es la mejor manera de aprender y relacionarnos con nosotros, que es la manera de poder conocer y es la manera de poder construir conocimiento. Gracias a todos. La mujer biónica, tengo la oreja biónica, era así, ¿no? Era la de la oreja biónica. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos. Ay, se escucha hermoso. Ay, che, no me puse a... Bueno, yo los traje. Bueno, ahí estamos, ¿se escucha mejor? Precioso. Y qué divino. Bien, una de las cosas que
que tiene el lenguaje es que nos permite múltiples formas de pensamiento. Hace muchísimos años, María Elena Walsh decía: estamos dejando las infancias al cuidado de una niñera perversa, una niñera que no posee poética. La televisión. Y la televisión, independientemente del canal que elijamos, a toda hora va a pasar las mismas noticias, todas tendientes a producir efecto, pero no hay una metáfora ni en que escurras la televisión así. No se convida a palabra metafórica. Entonces, no hay posibilidades de metaforizar nada, todo es literal. Estamos acudiendo a una época en donde la gente toma literalmente todo. Alguno de los seres humanos que está acá no tiene Facebook y o Instagram. Bien, van a saber de lo que hablo. ¿No les pasa que posteas: compré salmuera, y tenés 11 personas en contra del uso de la hoja de laurel dentro de la botella? Tenés 15 personas preguntando, dándote la receta de la salmuera. 7 personas preguntando por qué te haces la canchera poniendo una botella de salmuera. Otra diciendo que el vidrio, que por... Entonces, la gente no puede leer más allá. Hay una cuestión de la literalidad, que es una plaga. Vamos a morir de literalidad. Yo juro que mi temor es ese. La octava plaga de Egipto es la literalidad. ¿Y qué se le opone a la literalidad? Metáfora. Poesía, libros, lecturas. Entonces la idea es convidar lecturas. Jorge Luis Borges decía hace muchísimos años a sus alumnos que no todo el mundo disfruta de la lectura, pero nadie se niega al placer de una buena historia. Esto lo decía en ocasión a que él recomendaba un libro y venía el alumno y le decía, porque a Borges también le pasaba, esto de no me gusta, parece ser que esa cosa de no me gusta, ¿para qué me diste esto?, no respeta nombre y apellido. Entonces, Borges, que tenía un humor maravilloso, le decía al alumno: déjelo, a lo mejor ese libro no es para usted, a usted no es para ese libro. Creo en esto, ¿no?, que es verdad. La imposición, el verbo leer no admite imperativo. No hay un modo imperativo del verbo leer, ni del verbo amar. Todos los otros admiten. Leer y amar no. No admiten modo imperativo. La lectura, por imposición, es como el cadalso, es como rezar arriba de maíz. Vaya a leer. Es una de las cosas más horribles que sucedía. Tú necesitas ir sin asiento escocho, ya voy a encontrar la forma. Leer. Mucho tiempo se puso el leer como... En mi época, estoy hablando de los que nacieron del 75 para acá, no van a entender. Los que nacieron del 75 para allá, sí. Cuando uno terminaba los deberes, ¿qué hacían? Ponete a leer. Cuando te portabas mal, te mandaban a leer. O sea, ¿cómo queremos hoy nosotros que la lectura sea tomada como un lugar de placer? Si siempre fue utilitaria para el castigo, utilitaria para contrabiazo o utilitaria para... Terminaste de leer Caperucita, muy bien. ¿De qué color era la capa de Caperucita? ¿Cuántos caminos había? ¿Quién estaba enferma? O sea, siempre fue algo utilitario, siempre se usó para. Si nosotros no empezamos a sacar a la literatura de ese lugar, la literatura, tenemos el gran riesgo de que sea tomado como un medicamento recetado. Otrora, en las escasas había bibliotecas y las personas podían alcanzar un libro y leer un libro que no era para vos, un libro que no te gustaba, pero había libros. Hoy por hoy, el único encuentro entre los chicos y los libros es la escuela. Hay muchísimas bibliotecas, pero hay muy poca gente que va a las bibliotecas, porque las bibliotecas tienen que ser primero convidadas, tienen que ser lugares donde la gente pueda ser recibida. Hoy está cambiando 100% el concepto de la biblioteca. Cuando yo era chica, la biblioteca era una señora que se ponía así delante de la biblioteca y decía: ¿qué libro querés? Y después, cuando vos lo que ibas a buscar, decía: ¿estás segura que necesitas ese libro? Iba a una vitrina cerrada con llave, abrían la llave y te daban el libro y te decían: bien, arriba de la mesa. Y te miraban como si estuvieras cometiendo un crimen. Por suerte, desde hace un tiempo eso cambió, desde que
el Ministerio de Educación empezó a enviar a las escuelas. Una de las cosas que tienen que ver con este cambio es que todo el mundo tiene acceso a los libros. Entonces podemos encontrar un montón de niños, de niñas que van a la biblioteca que está en la escuela. Pero lo cierto es que muchos no van. Y hay que vencer un miedo al llegar al libro, porque el libro siempre tiene un prurito. Se rompe. Hay que pagarlo. No se toca. Nada de esto que yo escribí, que les estoy contando, lo escribí, pero bueno, ahora salió así. Voy a contarles una experiencia y desde acá arranco. Durante el año 2021-22, estuve trabajando en Tecnópolis para el Ministerio de Educación. Había un stand muy precioso y habían armado unas ruedas divinas que eran bibliotecas, unos semicírculos donde vos te podías sentar y tenías todos los libros para poder sentarte a leer. Y había sillones y un montón de libros y mesas. Claro, cuando yo llegué, las mesas estaban por un lado, los sillones por el otro. Yo hice esto mismo que hice ahora, puse los sillones y alrededor de las mesas puse sillones y sillas. Y claro, la gente tenía que pasar el lugar de paso, a propósito, Luis, entonces la gente tenía que esquivar los sillones y pasar entre los libros. La cantidad de gente que le decía a los chicos, no toques, que hay que pagarlo. Y vos le decías, pero de verdad, nos reímos, pero pensá el concepto, ¿no? Esto de que es lejano, no se toca, se rompe. Y vos decías, no, lo puede tocar. Las caras que te miraban como si estuvieras diciendo, podés robar el Banco de Boston, que no hay problema. Y en esta cosa del ir y el venir, voy a contar una sola cosa que valió todo lo que el Ministerio haya podido invertir en esas cantidades de libros, lo valió esta experiencia. Hay un montón de chicos trabajando en Tecnópolis, 20 y pico, todos con unas remeras azules, que laburan muchas horas y cada 3 horas tienen como 15 minutos de break. Entre las millones de personas que pasaban, un día un chico, remerita azul de Tecnópolis, se para y me dice, miraba y le digo, ¿te puedo ayudar? Y no sé qué puedo leer. Pregunta obligada, ¿qué te gusta leer? No sé. Porque en mi casa hay un solo libro. Y mi mamá me hace leerlo todos los días. Obviamente el libro era la Biblia. Pero era el único libro que había leído en toda su vida, 20 años tenía. Entonces le digo, a ver, prueba este. Teniendo en cuenta lo que dice María Teresa Andrueto, ¿no? Que cada uno tiene la edad de sus lecturas. Una persona que solamente había leído un libro, la destreza lectora, iba a ser por demás baja. Entonces le di a Abel Regalasoles, un libro de Ibsen, libro maravilloso, si lo hay. Cuando se lo doy, al rato termina y me dice, ¡guau! ¡Qué buen libro! Los ojos de ese chico. Los ojos de ese chico eran todo. Me dice, pensá que puedo leer mañana. El pibe usaba sus 15 minutos de break para venir a leer y nunca en su vida había tenido un libro a su disposición. El segundo día viene y le di, papá y yo a veces, mamá y yo a veces, de María Bernique, que es todo, es un libro álbum. Era, le implicaba otro esfuerzo porque iba a tener que reponer texto. Lo lee. Y me dice, no lo entendí. ¿No lo entendiste? Entonces me pongo al lado, onda, a ver si yo entendí como mucho. Me empieza a decir todo y digo, sí, entendiste perfecto. Lo que pasa es que no te gustó. Y si me puede no gustar, obvio que puede no gustarte. Claro, él estaba convencido que únicamente podía no gustarle aquel libro que le obligaban. Entonces le digo, obvio, acá hay un montón de libros que a mí no me gustan. Y a mí cuando un libro no me gusta, digo, yo lo dejo de leer. Él sintió como un permiso y me dijo, pensá que puedo leer mañana. En la biblioteca, creo que el Ministerio de Educación sacó 3 tomos que se llaman Leer por Leer. De esa antología, del primer tomo, El Hijo Miedo, de Graciela Cabal. Cuando viene el otro día, le doy el libro y le hago leer Miedo. Cuando termina me dice,
estaba maravillado. Entonces le digo, bueno, llévatelo. Dice, ¿en serio? Le digo, sí, llévatelo. Dice, pero vos no te vas a hacer nada. Le digo, vos no te preocupaste de esa parte. Llévate el libro. Y el pibe ese se fue con ese libro en la mano. Y yo siento que ahí es donde todo el laburo que una puede hacer en toda la vida está pago en eso. De eso se trata, de enseñar a convidar historias. Tenemos muchas lecturas dentro. Yo digo una lectura y ustedes hacen así. Bien, pero para que una lectura funcione, para que otro la conozca, no siempre tienen 15 minutos de break. No siempre tenemos nosotros el tiempo para podernos a contar frente a un montón o a cada chico decirle qué leer. Pero sí puedo socializar un texto. Puedo contar un cuento. Y cuando cuento un cuento, tengo muchísimas cosas. Primero, una cuestión vincular. Me estoy tomando el tiempo para contarte. Hay un acto amoroso en eso. Y la literatura sabe de amores. La literatura no funciona de otra forma que no sea convidada con afecto. El ponerte a buscar qué contar, cómo contarlo y a quiénes contarle lo que vas a contar, hace toda la diferencia. Entonces, tengo además, cuando cuento, miradas y orejas atentas, pero fundamentalmente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 cabezas que imaginan. Yo les conté recién que había un chico que tenía una gorra azul y una remera azul de Tecnópolis. Seguro que se imaginaron 28 chicos distintos. Después le voy a socializar la foto que del chico sentado en un sillón leyendo, creo que es la foto más hermosa que puedan ver en la vida. Este imaginario se pone en juego cuando yo cuento. Entonces, no es que yo cuento y el otro no hace nada. Hay todo un esfuerzo intelectual que está convidando, está trabajando conmigo. Yo trabajo con la cabeza de cada uno de los que escuchan. Por eso tengo una forma bastante talibana, está bien dicho, Laura. Soy bastante talibana a la hora de contar. Yo cuento sin objetos, básicamente porque cualquier objeto es limitante del imaginario. Yo digo, había una vez un vaso mágico que permitía que las bebidas que se ponían dentro tomaran todos los colores. Cada una habrá imaginado un vaso. Yo digo, había una vez un vaso y se acaba de morir acá todo el imaginario posible. Entonces, todo objeto que yo ponga en escena, no sucede a veces con los objetos poéticos. Hay objetos poéticos que son maravillosos. Pero en un cuento, si yo me pongo tutu, antenitas, medias rayadas, traigo un títere que es idéntico al libro y encima pongo el libro. Algo está sobrando, yo, básicamente. Sí, a ver, entre el libro y la narradora importa el libro. Entre el títere y el libro importa el libro. Todo lo que esté por fuera del libro viene a ser redundante. Hay un pacto que se establece con el libro, que es un pacto personal, un trabajo donde yo voy a creer aquello que dice el libro y mi imaginario va a ir en pos de lo que voy leyendo. Cuando yo cuento, ese imaginario también se pone en juego. Pero como narradora, yo tengo que fijarme qué voy a contar y cómo voy a contar aquello que voy a contar para que la progresión de imagen de quien escucha se vaya formando, porque nosotros vamos a trabajar con el formar imágenes en la cabeza de quien escucha. Ahora voy a ser un poquito más ordenada y voy a ir paso por paso. Pero esto es lo que les quería compartir. Esta es la idea del empezar a trabajar. Otra cosa que no me quería saltar es algo que dijo Michelle Petit en el 2014. Ella abrió la Feria del Libro diciendo, somos animales poéticos. Yo quedé estaqueada. Y pensé que es cierto. De todas las razas, de todas las especies que habitan este planeta,
somos la única raza que explica el mundo con historias. Recién les decía del imperativo, la lectura, el leer, como si fuera algo tan simple, tan fácil, como si a todo el mundo pudiera gustarle lo mismo, ¿no? ¿Cómo no te gusta Piruki Farri? A mí me encantaba cuando eras chica. Claro, pero a vos. Entonces, esa imposición no funciona. Sí sucede que el convidar, a mí me gusta mucho definirme como convidadora. Me gusta definirme como convidadora de libros. Más allá de los títulos que porte, a mí me parece que el arte de convidar libros es eso, es tener en tu cabeza todos los libros y saber qué darle y a quién. Haberle dado a este chico, haber regalado soles primero. Mamá y yo a veces tenía una madre con una carga puntual. Había un lazo amoroso, justamente es un libro que no le gustó. No podía establecer un vínculo amoroso con alguien que le obligaba a algo. Es darle miedo para el que él estaba atravesando ese momento en el cual estaba rompiendo con un patrón de comportamiento, leyendo algo que estaba prohibido. Había algo de miedo. Este saber qué convidar. Tenemos en la biblioteca miles de libros, cientos de libros. ¿Qué puedo leer? Fíjate. Es como decirle a alguien, ¿dónde para el 176? Fíjate en Buenos Aires. O sea, es una cosa hay como un desconcierto. Nosotras vamos a ser medias brújulas al momento de poder minimizar el espacio de decir, bueno, vea, puedes leer esto o esto otro, o ver qué te voy a convidar. Si yo te digo, lee esto o hace esto, es como preguntarte si querés comer galletitas de limón. Vos me decís, sí, entonces digo, bien, anota. 200 gramos de harina, 150 de manteca, punto pomada, y te voy dando todas las instrucciones, y vos decís, pero yo quería la galletita, no la receta. Entonces, distinto es que yo te cuente que mi abuela, por ejemplo, hacía galletitas de limón. Cuando estaban casi a punto, las sacaba del horno y con un rallador de nuez moscada, agarraba y le rallaba la cascarita arriba de las galletitas y las espolvoreaba. Tenía un colador azul bastante desvencijado. Ponía azúcar impalpable y le pasaba por arriba. Y después las ponía en el horno apagado y se formaba como una costrita arriba. Y cuando estaban ya frías, las ponía en una lata de bombones Corso, cortaba un papel de manteca, ponía un piso de papel manteca, galletitas, otro piso, completaba la lata y las guardaba en el bargueño. Y cuando nosotros íbamos de visita, corríamos al bargueño, ella abría la puerta, abría la lata, todo se llenaba de olor a limón y nos regalaba una. Eso es convidar. Así que a eso vinimos hoy, a aprender a convidar libros. Vamos a dividir el taller como en tres momentos. Esta parte ya se prolija, Laura, prometo. La idea es poder... Bien. Vamos a hacer una especie... A mí, ustedes están divinas acá, divinos acá. Hay un grupo insurrecto en el fondo que no quiere venir y a mí me da cosa, como yo les miro allá en el fondo y digo, a ver, Gutiérrez, ¿usted qué es el fondo? Me da para hacerte el decir, ahora tema uno, tema dos. Si ustedes en algún momento quisieran acercarse, yo sería inmensamente feliz, pero ustedes quisieran, sin ningún tipo de presión, son cinco los que están todos en el fondo, ¿eh? Ay, mira, ay, cómo me gusta. Gracias por ser amorosos y venir. Queríamos hacerte feliz. Ven, qué fácil que es la vida. Bien. Hay lugar acá adelante, Tanta felicidad. Too much felicidad. Too much felicidad. Hasta... Ver, acá también hay miedo. Pero ella que fue astuta y fue de a poco, y cuando combiné la galletita de limón y demostré que yo era vulnerable, pude pedir, no podía pedir antes. Esa también es otra de las formas. Hay que aprender a leer el mundo, dice Michel Petit. Hay que aprender a leer a la gente. Es algo que eso les va a pasar a medida que vayan contando.
Por ejemplo, yo no sabía qué contarles hoy. Traje un montón de historias para contar y yo no sabía qué contar. Dije, voy a hacerlo de siempre, no me voy a preocupar. Cuando esté ahí lo voy a saber. Porque también es eso. Es fijarte a medida de la gente que vas teniendo. Vamos a hacer como una especie de... como seamos gente publicitaria, un brainstorming. Vamos a hacer un torbellino de ideas. Voy a preguntar desordenado y no voy a usar ningún puntero ni nada. ¿Qué es narrar? Contar. Tiren. Contar. Contar. Compartir. Compartir. Disfrutar. Disfrutar. Expresar. Escuchar. Imaginar. Imaginar. Expresar. Expresar. Inventar. Inventar. Crear. Crear. Actuar. Actuar. Descubrir. Todo eso es narrar. Y un poco más. Sentir. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Anotame 9.50 para Patricia. Porque lo dijo tarde. Si hubiese dicho al principio, hubiese estado bárbaro. Sentir. Yo quiero decir algo sobre lo que es ser con el otro. No sé si me escuchan. Pero vos te puedes acercar un poco más y te vas a escuchar mejor, mira. Miran como de a poco. Ser con el otro, porque cuando vos dijiste que las galletitas de limón en el barquillo era convidar, yo me acordaba que mi abuela le robaba los bombones del barquillo en una bolsita de papel y le hacía el agujerito de revés para que no viera que se lo había robado. Y me parece que a veces uno roba ciertas lecturas y narraciones del otro para seguir adelante en la vida. Que todo eso me representó. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Divino Andrea que no contagia. Ojalá, a ver, venía a contagiarnos porque esa parte de contagio está divina. Eso, ¿no? Nosotros, lo que dijo Andrea es divino, ¿no? Primero esto de robar el objeto de atrás. Ya me lo voy a apropiar, ya quiero. Me encanta que, digo, que resuenen. No llego bargueño y la abuela también tenía bargueño. Digo, estas cosas permiten la resonancia, permiten que al otro también le pasa. Yo dije miedo y él dijo, él también tomó miedo. O sea, fíjate cómo la palabra muy freyera empieza a circular, porque son cosas que resuenan, que son parecidas. Esto que dijo Andrea, ¿no? Esto de yo le robaba y como robo también las historias. Nosotros somos seres contados. Aparece la escuela y aprendemos a escribir. Pero muchos antes de escribir abuela, nosotros ya sabemos decir abuela. ¿Y cómo sabemos decir abuela si nadie nos enseñó cómo se escribe abuela? ¿Acaso Sosior es cuando se suicida Sosior? Porque, claro, claro, gracias a los que agarraron el chiste. Bien, esos chistes que son... Unos chistes son una joda, bárbaro. Bueno, digo, aparece esto, ¿no? ¿Qué es lo que aparece como primigenio en la lengua? La oralidad. La oralidad. Gracias. Cerramos acá. No, digo, la oralidad. Pero ¿qué es lo anterior a la palabra? Lo gestual. Lo gestual. Las imágenes. Las imágenes. No, hay un momento que Freire dice que cuando uno convida un libro, cuando uno presta, le da a otro un libro, hay una cuestión previa al gesto. Bueno, en la palabra hay algo previo a la palabra, que es la musicalidad. Nosotros, no, las notas es algo que tiene que ver, pero cuando vos aprendés a decir, estoy yendo un poquito más atrás todavía, cuando vos aprendés a decir mamá, no aprendés a decir mamá, aprendés a decir mamá, papá, papá. ¡Gol! Aprendés. Ajo, ajo, vos aprendés la musicalidad de la lengua. Lo primero que se aprende es la musicalidad de la lengua. Entonces, nosotros somos seres contados, porque aprendemos las palabras por la musicalidad. Yolanda Reces lleva adelante un proyecto Espatapájaros en su país, con mujeres que son iletradas, y con el tema del convidar las palabras, ¿no? Y habla de que estas mujeres que no tienen forma de contarle a sus hijos, porque no tienen forma de leerles a sus hijos, ella les propone que les cuenten las cosas que ven en el viaje, la lista de compras,
lo que tuvieron que viajar para que la oralidad no se pierda, porque el dotar de palabra a alguien es desde la casa. Si vos estuviste en una casa donde aprendiste a decir un montón de palabras, a la hora de argumentar vas a poder argumentar, vas a poder tener elementos para poder decir. Si nunca tuviste palabras, si las palabras fueron o violencia o los insultos, es todo lo que vas a tener en tu caja de herramientas. Cada uno de nosotros nace con una caja de herramientas vacía. Y esa es la caja que vamos portando toda la vida. Y vamos poniendo adentro bargueño, miedo. Pero si yo lo único que tengo es estúpido, callate y ¡buenas noches, América! Adentro de la, porque la televisión me lo dice. ¿Cuántas y cuántos de los que están acá escuchan a los chicos decir, ¡Senio, ¿vieron el cometa? Y yo digo, cometa es Halley, mi amor, ¿no? El cometa, el barrilete. Sí. Fue cumpleaños de tal y trajeron pastel. Pastel es un color, ¿no? Un pastel. Y vos decís, no, torta. ¿Cómo? Mi sobrina dice cake. Cupcake, son las magdalenas. Claro, en el barrio le decimos magdalena, mami. Claro, bueno, eso. ¿Qué pasa? En las pruebas que llegaron este año había ciertas imágenes que ellos tenían que poner las palabras, y los pochoclos eran palomitas, los chupetines eran paletas, las frutillas eran fresas, y leer eso. Bueno, pero ¿por qué? Otra vez vuelvo a María Elena. Dejamos a los chicos, a las nieces, al criado de la televisión, con una franca lengua, ¿no? Que es esta, donde todo se raza y todo es, y no, palomitas son las de la Plaza de Mayo, ¿no? Fresas son las de la del dentista. Entonces digo, esta forma de empezar, vamos a tener que hacer el trabajo inverso, que es empezar a convidar palabras por oposición. Que es decirle, palomitas son las de la plaza en este país, y empezar a trabajar con el plurisentido. Porque en realidad lo tremendo es que ya claramente dicen esto de los cakes, no. Cake es una banda que hace reinos covers. Entonces, pero si no es esto, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo hacemos para convidar palabras. Recién decían ser con el otro, convidar. Y algo que veo de común en todos es que hablando de la amorosidad. Cuando yo convido una historia, no puedo convidar lo que no tengo. Si yo no poseo historias, si no poseo lecturas, no tengo forma de convidarlas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para narrar primero? Leer. Se lee con la vista y se lee, como dijo Andrea, con las orejas. Porque escuchamos historias que hemos escuchado y decimos, esa historia está buenísima. Y es verdad, ¿por qué es tan fácil o por qué todo el mundo elige contar cuentos de tradición oral o cuentos populares? Porque ninguno de esos cuentos tiene formalismo de lengua, aunque lo tenga, porque tiene una forma, aparte de contarse, que es ágil al oído. Puedo acordármela porque está preparada para la oralidad. Ese es otro tema que sí anoten, preparar para la oralidad. Eso sí va a ser axioma. Porque los textos están escritos para este pacto que yo decía antes, intimista. Yo puedo ir y volver a decir, che, ¿era el primo o el hermano de Carlitos? Ah, el primo. Era verde y violeta. Voy y vuelvo sobre el texto. Cuando yo cuento, no puedo ir y volver. Y tengo que fijarme muy bien cómo cuento para que quienes tienen enfrente vayan acumulando las imágenes y vayan trabajando en ese imaginario. Si yo me enredo, voy, vengo y encima leo, ¿les habrá pasado? Después levanta la mano a la que no le pasó nunca, o al que no le pasó nunca. Escriben algo y dicen, o leen un cuento y dicen, este cuento está buenísimo, está mortal, lo llevas para leer, y en el cuarto renglón empezás a escuchar y decís, ¡ah, es una porquería! Y ves a la gente, ya empezás a tratar de editarlo mientras vas leyendo, empezás para la parte de, ¡pero es que la primera parte está buenísima! ¿No les pasó eso? Bueno, ¿por qué? Porque se trabaja sobre una cuestión intimista de la lectura, donde está únicamente mi voz interior escuchando, pero no tengo que va a la oreja. Cuando aparece la escucha, es donde nos damos cuenta que el relato tiene que organizarse de otra forma. Porque aquello que quedó, señores docentes, señores padres, toda esa parte que quedó ahí formar, cuando la escuchás es un bodrio.
con los cuentos sucede que son muy lindos cuentos, pero a veces están escritos de tal forma donde vos podés pasar 5 hojas hasta que te des cuenta de que el personaje que tenés adelante es un pirata. Pero cuando vos vas a contar, y acá ya estamos entrando directo en la parte técnica, cuando yo voy a contar tengo que entender que lo que tengo que contar tiene que ser presentado como si fuera un teatro negro. Piso negro, paredes negras, la cabeza de cada uno de nuestros alumnas, alumnas, alumnes, es un teatro negro. Y va a aparecer allí lo que yo ponga. Si yo saco escena, un pirata, todo sale del teatro, ¿no? Cuando sale el personaje de escena no sale primero un ojo, sale por allá una pata, sale el personaje entero. Bueno, la oralidad a la hora de contar cumple los mismos principios que el teatro. La narración está a medio camino entre el teatro, la literatura y el cine. El cine, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos sobre la imagen que vamos a contar en el otro. Esta imagen creada tenemos que verla nosotros y ordenar nuestra historia. Ahora ya vamos a avanzar, que van a ver que es un storyboard. Hay una forma en donde el narrador toma, como si fuera un protagonismo, la forma de contar como si fuera la cámara. Tiene los principios del teatro porque tenemos que tener los personajes puestos en la escena, y la literatura porque básicamente, desde la imprenta para acá, como dice Bela Padovani, somos todos narradores literarios. Sean estas tradición oral o sea literatura de autor, somos todos narradores literarios porque todos aprendemos leyendo. Hay cosas que son más fáciles porque es verdad, la literatura que en general es la literatura popular, las leyendas, tienen un registro que nos permite contarlas, y si le falta algo lo podemos, como dicen en el caso, se puede morcillar, se puede poner y no se nota, porque tiene este rastro de la oralidad, que es todo, está preparado para ser contado. Entonces, por eso elegimos contar leyendas, porque tienen esta forma ya dada desde el comienzo. Hay muchas piezas literarias que tienen que formar, que tienen que sufrir una cierta alteración, y hoy voy a ser muy clara, la alteración es únicamente en reordenar las escenas, pero se usa la misma pluma y el mismo registro que tiene el autor. Pero sí, lo que hago es reacomodar la historia para que ustedes puedan escucharla. Es simplemente eso. Iba a contar una historia para empezar, pero no voy a contar ninguna historia porque ya tenemos la escucha totalmente tomada. Pero sí vamos a empezar a trabajar, creo yo, con las diferencias entre la narración desde los comienzos. Recién hablaba de la narración oral, ¿no? De esto de los comienzos. En un principio todo fue oralidad, no había imprenta. Claramente todo era oralidad, mucha música de gesta, que eran cantares de gesta, eran todos llevados de lugar a lugar por gente que contaba, juglares, polichinelas, que llevaban las historias. Algunas eran cantadas. En la antigua Grecia había narradores, que eran personas que contaban las historias. Después aparece la imprenta. Aparece la imprenta y lo primero que se imprimen, aparte de la Biblia, son los primeros cuentos que había, que eran de tradición oral. Entonces hay una forma de contar que estaba registrada. Claro, avanza el tiempo, aparecen las novelas, aparecen los cuentos, aparecen el cuento surrealista, aparecen las novelas por episodios, aparecen los cuentos de terror, y empiezan a aparecer producciones literarias. Esas producciones literarias bellas, muy bellas, lo que tienen es que no tienen la forma para la oralidad. Entonces es nuestro laburo darle esa forma. Es simplemente eso, darle la forma. No estamos cambiando la historia, no estamos cambiando el sentido, no estamos cambiando absolutamente nada. Se conserva la pluma, se conserva la poética, se conserva la época. Lo que hago simplemente es editarlo para poder contarlo. Es nada más que eso. El trabajo sutil, muy sutil, porque es un trabajo casi quirúrgico, el de andar trabajando para que la oralidad funcione, para que los cuentos que son pasados, tomar asiento, ¿cómo andás? La idea es preparar el texto, así como cuando viene alguien, nosotros no tiramos la harina arriba de la mesa y le decimos, hacete la torta, ¿no?
tenemos la delicadeza de poner un mantel, una masa, los cakes que hicimos, preparados, tenemos la preparación para que el otro venga a tomar el té. Bueno, de la misma forma hacemos cuando preparamos una historia. Hacemos un trabajo de edición, no les voy a pedir ahora que hagan su trabajo de edición, pero sí hacemos ciertas cosas para que puedan llevar a cabo el oficio de contar. Bien, elemento fundamental, cuando elijo qué contar, ¿en qué me baso? Bien, fundamental, todo el resto es cotillón, así de corto, que me guste. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si no me gusta, no, yo me, no puedo leer, no te puedo narrar ni Pur de Lagash ni que me mates. Entonces digo, es esto, es decir, contás y yo empiezo, muda me quedo. Entonces, me tiene que gustar. Fundamental eso, me tiene que gustar. Después, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Fundamental, fundamental. Hace unos años tenía una alumna que, siempre es el ejemplo, pobre mujer, ella no lo sabe. Pues se enojó mucho conmigo, porque ella le gustaba mucho Kafka, buenísimo, y le gustaba La América Viajera, buenísimo, la quería contar para Jardín, no, o sea, no, entonces, pero a mí, ella estaba convencidísima y le encantaba y lo que iba a contar igual, bueno, listo, le digo, César, pero no vayas a Jardín, contalo en tu casa, porque vos no te importa que se lo vas a contar, vos querés rehenes para tener 25 personas que no les pasó. ¿Quiénes fueron a escuchar narradores alguna vez? Bien, ¿les ha pasado esa experiencia horrenda por la que hemos atravesado, que estás sentada y luego pensás, ¿cómo hago para evaporarme de acá? Y sos rehén de un ser humano que está delante del cuento haciendo un montón de cosas que vos decís, vergüenza ajena, propia, prestada, y ganas de irte, y gente que te tiene de rehén 15 minutos. Bueno, no importa, recién te escuchaba que decías la extensión. La extensión del cuento, cuando una historia está bien contada, no importa. Es cierto que tenés que tener cierta maestría para contar una historia que dure más de 15 minutos y también porque es cierto que no hay escucha que vos puedas tener 17 minutos seguidos de audio, es imposible. Ya dos en WhatsApp nos saturan. O te multiplican. Claro, y no me pueden hacer X2. Ponete X2, ya bastante me pongo la oreja biónica, no, como para ponerme X2. Entonces, y hablo muy rápido, imagínate si hablas en X2 yo. Claro, para el psiquiatra, el chalequito blanco. Entonces, sí es cierto que tenemos que tener en cuenta esto, el gusto personal. ¿Y a quién lo ha dirigido? Fundamental, porque si hay algo que se va, si hay algo que va a ser basal en nuestro laburo, es ese. ¿A quién le convido? Traje empanadas de osobuco, son todos vegetarianos. Ah, pero yo traje empanadas de osobuco. ¿Te las preparé? Dos horas antes de decir, ¿qué? ¿Cómo? A mí me encanta. Claro, pero imagínate, vos viniste y decís, che, yo traje, la verdad me lució y traje las empanadas de osobuco, asociación de veganos. O sea, claro, traje torta frita, toda gente keto. No hay forma de que vos, digo, tenés que fijarte a quién va dirigido, porque vos podés hacer lo que quieras y tener la mejor intención, pero si no tenés en cuenta a quién va dirigido, todo eso que haces es inútil. Por eso siempre pongo el ejemplo de las empanadas de osobuco en una reunión vegana. Digo, porque vos pues, trabajaste como bestia para hacer esas empanadas, pero a la gente que te las vas a dirigir no está. Entonces, también es fundamental eso. ¿A quién va dirigido? Bueno, una de las cosas que para mí son fundamentales es la calidad literaria, lo que vamos a contar. La calidad literaria es fundamental, porque ustedes habrán visto, yo tengo una maestría en literatura, en LIJ, en literatura infantil y juvenil. En mi biblioteca tengo un sector que se llama NOLIJ, que es, Laura sabe, que es NOLIJ, que es, hay un montón de libros que son preciosas ilustraciones. ¿Y el texto? Tenemos libros que son horrendamente editados, pero espantosamente editados, destrozados los textos, unas ilustraciones paupérrimas y unas letras preciosas. Digo, fundamentalmente la literatura funciona cuando es un combo armonioso.
Entonces, la calidad literaria es fundamental. Yo puedo tener cosas que sean muy bonitas, que tengan unas tapas preciosas, pero lo de adentro es incontable. ¿No estará pasando? ¿Les pasa cuando ven y decís, che, qué linda edición? Le empezás a mirar y decís, qué forma de desperdiciar tinta y papel. ¿No? Sí. Bueno, entonces la calidad literaria es fundamental, dado que el libro como objeto en sí, a la hora de contar, el soporte no es algo que a nosotros nos vaya a importar, porque es algo que va a ser depreciado a la hora de contar. No voy a decir, no voy a parar el cuento y decir, no sabes qué linda que es la ilustración de la página 7. O sea, ni, no, si hubiera la calidad de papel, nada importa, no importa. Cuando yo cuento, lo que importa es la calidad literaria, que es lo único que va a permitir que el otro viaje. Decía Emily Dickinson que para viajar no hay mejor nave que un libro. Yo siempre digo que tiene que ser un buen libro, porque si es un libro de madera balsa se te hunde. Esta guía nos va a servir a nosotras para poder automatizar ciertos procesos a la hora de elegir un texto. ¿Y por qué esta cosa de la instancia de todos los puntos que tiene? Y ahora entro a explicar la guía. Porque es fundamental para ordenarla en nuestra cabeza para cuando vayamos a empezar a contar. Voy punto por punto, ¿les parece? Van a ver que hay tres grandes, en realidad hay cuatro grandes puntos. El primero tiene que ver con el análisis del texto al mejor estilo señorita Lira de cuarto grado, ¿no? Después tenemos el análisis del texto desde la óptica teatral. Después hay una parte que tiene que ver con el storyboard, que ahí tiene que ver con una técnica cinematográfica. Y, ¿cómo? Es excelente. La técnica es maravillosa. Para que escriban los chicos también. Sí, es maravillosa para todo. Y después, claramente, la parte de la puesta en acción. Cuando hablamos del análisis de texto, no voy a detenerme mucho acá porque esto es algo que han padecido todos los que están acá. Tiene que ver, sí, con poder entender o intelectualizar qué tipo de texto tengo adelante. Saber si es un texto lineal, hay tres tipos de relatos. Relatos lineales, comienza al principio, termina al final, y media res, ese que cuenta un pedacito del medio, después vuelve y empieza al principio, y los cuentos son en flashback. Esos son los tres grandes grupos, digamos, de textos que tenemos. Los textos enmarcados también son lineales, por eso no los pongo acá. Después es importante sí tomar en cuenta si es un narrador en primera, en tercera, o es un, y ¿por qué es importante eso? Porque hay gente que tiene la tendencia a contar todo en primera persona. Entonces son un yo constante. Que en un cuento está bien, pero vos cuando contás, no es en un espectáculo, sos narradora y contás y te apropias de la primera persona, el primer cuento me creen que soy una bailarina del tango. Ya cuando en el segundo soy un panadero, entramos en conflicto. Ya cuando en el tercero soy un par de mellizos, se complica. Entonces, digamos, la primera persona es sencilla de manejar, pero es una trampa mortal. Contás un solo cuento, en primera estás bárbara, en el tercero tenemos problemitas, salvo que seas una bruja en todo, entonces es una bruja distinta, ¿sí? Se nos mezcla con el stand-up. Bueno, pero es ahí donde yo digo que hay gente, es ahí donde te das cuenta que la pregunta es, ¿pero vos querés hacer narración o lo que te importa es estar parada delante de escena? Porque si te importa estar parada delante de escena, no hace falta que ni siquiera hagas stand-up, vas ahí a corriente, vas al Maipo con Jerry Plumas y ya estás, te pones fuera adelante. Digo, si lo que te importa es ocupar un espacio en la escena, es ahí donde te decís, ok, la narración no es lo tuyo, sábelo. Pero bueno, si no te importa el conflicto, son cinco veces donde sos vos y sos un oso carolino, un par de mellizos, un mecánico dental y una bailarina de tango, estamos en problemas. Bien, es importante determinar si el personaje, o digamos quien cuenta, es alguien que es protagonista, si es testigo o si es omnipresente. ¿Por qué? Porque si es un cuento que está contado en primera y siendo, o sea, en tercera, y yo cuando lo pase a primera, hay un montón de cosas que yo no voy a poder saber. Porque en tercera soy un narrador testigo, no puedo convertir en un narrador protagonista. Y si soy omnisciente, no puedo estar en tercera. Digo, es importante porque si no se desvirtúa el cuento que estoy contando. ¿Sí? ¿Es medio confuso lo que dije? No. Lo voy a explicar claro. ¿Todos conocen la historia de Caperucita Roja? Sí. Fantástico. En general, tenemos la versión de Caperucita Roja, la original, tenemos la de los hermanos Grimm, tenemos
las 8.714 versiones de Caperucita, desde donde Caperucita es buena y el lobo es malo, donde el lobo es bueno y Caperucita es feroz, donde Caperucita lleva una MK-14 dentro de la canasta para coser a balas a la abuela. Tenemos un montón de alternativas de Caperucita. Pero muchas de las versiones tienen el mismísimo problema. Todas suponen que todos los personajes saben el cuento. ¡Error! Por principio de lógica, yo, madre de Caperucita, sabiendo que el lobo se va a lastrar a la piba, ¿la mando al bosque? No. No. Va, salvo que me quiera deshacer de la piba. Buen punto. Hola, ella sería, ya sería maestra de Blanca Nieves, ya estamos con la fusión de cuentos. Así, rápido entramos, rápido. Digo, tenemos la posibilidad de decir, yo Caperucita, sé que me va a lastrar el lobo, voy al bosque. ¿Sabes dónde lleva la Caperucita de la canasta? Yo, abuela, sé que el lobo me va a comer y es el que está tocando la puerta. ¿Abro la puerta? Golpea que ya te abro. Entonces digo, todas tienen el problema en donde todos los personajes parece que supieran el final de la historia. Entonces, ¿cómo identifico cuando un cuento es un narrador testigo, un narrador protagonista y cuando es un narrador omnisciente? Claramente Caperucita está contado por un narrador omnisciente. Entonces, si yo voy a contar versiones, tengo que tener en cuenta que quien va a contar sea omnisciente también. Y como no funcionan las traducciones con el omnisciente, la pongo los protagonistas. Pero me olvido fundamentalmente de esto, de que los personajes saben lo que el personaje sabe. El personaje no sabe más allá de su propia conciencia del personaje. Yo no sé nada de la vida... ¿Cómo es tu nombre? Eladia. Eladia. Yo no sé nada de la vida de Eladia. Eladia no sabe nada de mi vida. Sabemos de acá a ahora. ¿Tu nombre es? Elizabeth tampoco sabe nada de la vida de Eladia, por ahí va a ser amante, si sabe. No. Somos primas hermanas, vivimos juntas, sí. Se quedan toda la historia. Entonces digo... No te sirvió el ejemplo. No, el ejemplo. Producción, no te sirvió los ejemplos. ¿Por qué? Mal, floja de producción, no tengo ejemplos. Digo, entonces, cada personaje sabe lo que el personaje sabe. Y sabemos lo que está pasando aquí y ahora porque somos narradores partícipes. Pero cuando yo tengo que contar una historia y voy a hacer una versión, y voy a contarla en tono del personaje, que es como funcionan las versiones, me estoy olvidando que el personaje no puede saber todo. Voy a contar la historia de Caperucita como la sabe la mamá de Caperucita. El personaje, esto es así, anótenselo, el personaje sabe lo que el personaje sabe. Parece una especie de axioma estúpido, pero juro que funciona. Cierto día mi madre enfermó, y envié a mi pequeña hija a que le llevara a mi madre comida. Le di una canasta con un pan y mantequilla recién hecha. La niña fue al bosque. Nunca más la vi. Es todo lo que puede saber la madre. La madre no sabe que se encuentra con el lobo. La madre no sabe que atraviesa el bosque. La madre no sabe que haga... La madre no sabe más nada. Voy a contar la versión acorde al lobo. Cierta vez me encontré en el bosque a una niña, le pregunté dónde iba. El lobo no sabe que se llama Caperucita, no la conoce. En el cuento no dice, ¿cómo es tu nombre, Caperucita? No se lo pregunta nunca. Ahí entendemos por qué al lobo no le importa la identidad de Caperucita, le importa comérsela. ¿Quedamos claro? Bien. No hay una cuestión vincular con el lobo. Bueno, sigamos. El lobo le pregunta dónde va, ella le dice que va a la casa de su abuela, que su abuela está enferma. Y el lobo le pregunta por qué camino va a ir. Caperucita no sabe que hay dos caminos. El lobo le dice que vaya por el camino de las alfileres, que de las agujas es pedregoso. Y la manda por el camino largo, toma el camino corto, llega a casa de la abuela, golpea la puerta, la abuela dice pasá. El lobo se lastra a la abuela. El lobo se acuesta a dormir, golpea la puerta al rato, ¿quién es Caperucita? Entra Caperucita, se come a Caperucita. Si fuera el cuento de Perrault, ahí termina. Si es de los hermanos Grimm, golpean la puerta y es el cazador. El lobo no sabe que lo matan. Así que se abre la puerta. Voy a contar la historia según la abuelita. Cierto día estaba enferma, golpearon la puerta, pregunté quién era, me dijo que mi nietecita, le dije cómo abrir la puerta, entró, era el lobo. La abuelita no sabe que se la comieron, nadie es consciente de su propia finitud. Voy a contar el cuento según Caperucita. Cierto día mi abuela se enfermó, mi mamá me pidió que le fuera a llevar comida. Llegué al bosque, el lobo me dijo cuál era el camino. Ella no sabe que hay otro.
fui por el camino, llegué a casa de mi abuelita, golpeé la puerta, me dijo que pasara. Cuando entré le dije, uy, qué grandes ojos tienes, abuelita. ¿Qué eras tan grande, abuelita? Y era el lobo. Cabrusita no sabe que se la comió. Voy a contar el cuento según los hermanos Grimm para acá. Cazador y leñador mágicamente escucha un ruido. Entre los hachazos, el cazador, bueno, vamos a entrar en esa parte. Llega a casa de la abuela, que GPS tiene, no importa. Llega, abre la puerta a hachazos, lindo vecino, ¿no? Tiene un corazonada y te echa la puerta abajo. Bueno, no importa, vamos a dejar por esa parte. Entra a la casa, ya, lo ve al lobo con sangre, porque no sabe que se lastró a la abuela y a la nieta. Y lo mata, y le corta la panza y lo llena de piedras. Digo, eso es todo lo que sabe el cazador. No sabe ni que había Caperucita, ni que había abuela, ni que estaba enferma, ni que los dos caminos. Digo, esos son narradores que son protagonistas. Entonces yo conté la historia acorde a cada protagonista. Ya conocemos la historia según un narrador omnisciente. Bien, vamos a hacer ahora un juego. Cuéntenme o piensen ustedes en un narrador testigo en esta historia. ¿Quién puede ser narrador testigo? ¿Testigo de toda la historia? A ver, ¿o testigo de alguna parte? En realidad, el testigo es parte, si sabe toda la historia es omnisciente. Claro, por eso. Testigo es testigo de una parte de la historia. Si sabes toda la historia es omnisciente. Un vecino que está cortando la flor y ve que Caperucita se va al bosque. Buscame, yo en Perrón no te vi un vecino. No. De lo que hay en el cuento. Otra que se me va a los márgenes del bosque. Por Dios, les pido. Chicas, es que igual Disney metió la pata también ahí. Los pajaritos que vienen a limpiarte la pata. Acompañaban a Caperucita. Las cosas horribles que ha hecho la Cenicienta cuando. ¡Ah! Yo hago así y a jugar en los zapatos. Escucha el ruido, entra en la casa. Pero el leñador es protagonista. Ya entró y lo agarró, lo coció, lo partió al medio, le puso piedra y todo eso. Nosotros somos testigos escuchando la historia. No. Nosotros somos oyentes. El escritor debería ser testigo. El escritor es narrador. Ay, no. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Acá necesito como el palo de Irene Cara. Acá es la fama cuesta. Acá es donde empiezan a pagarla. Todos son personajes. Muy bien. El narrador es narrador. Voy a dar una ayuda. Objeto que podría llegar, o dime mediante, a ser. A asumir cierta cosa de la humanidad y podría llegar a ser testigo. La canasta. Bien, aplauso a todos. La canasta. Ojo. Está todo el tiempo. ¿Todo el tiempo no? Ah, no. ¿La canasta sabe que hay dos caminos? No. ¿La canasta sabe que se comen a la abuela? No. Entonces ahí tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre un narrador testigo, un narrador protagónico y un narrador omnisciente? Tiene solucionada la vida. Cada vez que piensen cuál es el cuento, acuérdense de Caperucita y van a saber cómo analizar un cuento y saber desde dónde se cuenta. Bien, seguimos a Bingo. Tenemos claramente que saber, vamos a tomar el claro ejemplo de Caperucita que nos va a servir para todos, ya que el perrón la hizo, vamos a usarla. Tenemos que saber claramente cuáles son el lugar donde se desarrollan los hechos, porque ese lugar tiene que ser después el lugar que nosotros vamos a recrear para volver a contar la historia. Entonces, cuando hacemos este análisis, tenemos que saber qué tipo de personaje tengo o de narrador tengo delante. Tengo que tener claro el lugar donde se desarrollan los hechos. Bueno, esto de los personajes principales y los secundarios. Acá hay una cosa muy interesante que no te había pensado decírselas, pero se las voy a decir ahora, que tiene que ver con los personajes secundarios. En las historias para chicos, fundamentalmente, en los cuentos por acumulación, primeras infancias, los protagonistas, los personajes secundarios son casi tan importantes como la historia. Porque decía Karina Rueda, que es una gran narradora colombiana, que los
personajes secundarios son como los postes de luz a lo largo de la ruta. ¿Vieron cuando van en la ruta y ven los tendales de luz que los cables van cayendo y aparece un poste de golpe y aparece otro y lo tiene? Bueno, los personajes secundarios van apuntalando la historia a lo largo de un cuento, cuando son cuentos por acumulación, ¿no? Cuando está el chivo, el perro, el palo, estas cosas que van apareciendo, la historia. Bueno, el de Chiva Chivita, digamos, el chivo de cebollar, que se le ocurrió escribirlo a Roldán, así. Acá vengo con mi payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños yo, pero bueno. Muchas veces los personajes secundarios nos pueden servir a nosotras como sostenes cuando la historia por ahí no es muy buena, pero hay muy buenos personajes. Y los personajes nos pueden... Ahora ya me acabo de dar cuenta que les voy a contar. Al final, háganme acordar de esto que acabo de decir, porque yo sé que la historia les voy a regalar. Que tiene que ver con esto, los personajes secundarios, cómo nos pueden hacer precioso un cuento teniendo esta cosa de tanto personaje secundario. Vamos con, bueno, el tema de comienzo, nudo en ese enlace, lo tenemos sabido desde el cuarto grado. El tema de las secuencias y los episodios. Vieron que muchas veces aparecen historias donde aparecen episodios y vos decís, ¿esto para qué está acá? Que vos decís, ¿eh? Y son como, Laura sabe, pues ya la torturé con eso, que yo llamo las puertas de Beetlejuice. ¿Vieron alguna vez la película Beetlejuice? Bueno, las que no la vieron, la película Beetlejuice es una película muy vieja que protagonizaba Michael Keaton, gracias, y Gina Davis, en donde Gina Davis es una pareja, ella con un marido compra una casa en una casa, y dentro de la casa vive un fantasma. Y todo el tiempo Michael Keaton aparece de fantasma, que es muy, muy divertido, queriendo acosar a Gina Davis porque quiere echarla de la casa. Y ella, que vive en una granja, o sea, no tiene tres pisos, no, granja, ella se escapa y cada vez que va a la puerta da a la nada. Se abre una puerta que da hacia lo negro. No, hacia la nada. Entonces abre la puerta como si fuera a caerse, como si la casa estuviera volando en medio de la nada. Muy divertido eso. Bueno, muchas veces esas historias, esos episodios disgregatorios, hacen eso, abren las puertas hacia la nada y los oyentes se nos caen por ahí. O sea, cuidado con los episodios disgregantes porque perdemos oyentes. La gente, cuando vos le pones una cosa así, empieza a pensar, queda ahí colgado, y cuando quiere volver, vos ya vas casi en el final del camino y ese quedó al lado del árbol de Caperucita. Así que es importante determinar cuando hay episodios que son disgregantes, porque sabemos que no los podemos contar, porque en la oralidad son como si fuéramos en una visita de museo y tenemos, vieron que vamos a la visita de museo y tenemos puertas abiertas, pero tiene una cadenita de esas que vos decís, yo quiero pasar. Claro, pero si vos pasás y vos como guía vas guiando y tenés la gente que se te va a todas las salas, cuando llegás al final del recorrido tenés a dos. Los otros 25 están adentro de las salas. Bueno, exactamente lo mismo pasa con lo que son los episodios disgregantes. Bueno, tener que tener en cuenta el tema del tiempo en el que suceden los hechos. Si un cuento está escrito en 1829, yo no lo cuento en 1973. O sucede en 1829, punto. Y tiene la poética y tiene el vocabulario acorde a la época en que se cuenta. No se cambia, eso no se toca. Sí podemos trabajar sobre el tono. Yo puedo trabajar sobre el tono del relato. Vos podés contar Edipo de Tebas como una tragedia o podés contarlo como Leloutier cantándolo. Podemos cambiar el tono. No cambiamos ni el rey Layo, pero sí podemos cambiar el tono en el que contamos. No cambiamos la poética, no cambiamos los nombres de los personajes, no cambiamos la pluma del autor. Eso en cuanto a la parte de la óptica literaria. Yo cada vez que llega a un punto pregunto, ¿quejas, dudas, sugerencias? ¿Seguimos a bingo? Genial. Tenemos ahora la óptica que puede ser la óptica teatral, que puede ser la que no se tenga tan entrenada, ya que en cuarto grado nos hacían hacer esto que hicimos recién, pero no esto otro que vamos a hacer. Y tiene que ver con cuándo entra y cuándo sale un personaje de escena. ¿Vieron que les contaba esto del teatro negro, que la cabeza de cada uno tiene un teatro negro? Tenemos que fijarnos cuándo sacamos y ponemos un personaje, y qué cantidad de personajes ponemos, y si son todos importantes. Porque yo puedo empezar a contar
que estaba Claudia, que era prima hermana de Carolina, que estaba casada con Juan Carlos. Juan Carlos era empleado de una empresa telefónica donde él tenía un jefe que era recopado, era Mario. Mario era primo segundo de la mujer de Carlos. ¿Ya? Esta cosa de decir... Sos Susanita de Mafalda. Y decir, bueno, la cabeza de la gente es lo mismo. Yo empiezo a poner ese, pues, te pongo el Bolshoi arriba del escenario. Pasan dos cosas. Primero, que yo en este escenario quiero poner el Bolshoi y se me cae porque claramente no alcanza el escenario. Tengo que fijarme si los personajes son relevantes. Porque te pongo 75 personas que vos podés leerte en Cumbres Borrascosas los 18 primos. Pero no los podés poner acá. Digo, entonces hay que fijarse que cuando una cuenta, se me murió la oreja, que cuando una cuenta, hay personajes que si son funcionales a la historia o no. Entonces hay personajes que entran en escena, tenemos un mayordomo, ¿no? Mayordomo que entra a decir, la cena está servida. La cena puede estar puesta arriba de la mesa y no hace falta que venga el mayordomo, y en el relato funciona igual. Bien, después tenemos el cambio de lugar de la acción. Estamos en la casa de Caperucita, después estamos en el bosque, después estamos en la casa de la abuela. Son tres lugares de acción que a la hora de hacer el storyboard los tenemos que tener en cuenta, porque ¿cómo hago el storyboard? Fácil, acá tengo el bosque, acá tengo la casa de la abuela, acá tengo la casa de Caperucita. Son tres lugares distintos donde sucede la acción. Después van a tener, si hay algo que aparezca que haga que la acción cambie. Vos venís con una historia divina y de golpe aparece, no sé, vamos a otro cuento clásico, tenemos a Cenicienta. Cenicienta, aparece la hada madrina y cambia radicalmente la historia porque aparece un personaje o algo que hace que la acción cambie de lugar y de destino. Hasta ese momento seguimos teniendo a Cenicienta llorando y las hermanastras diciéndole que era fea y mala y nada más. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando aparecen ciertos personajes o ciertas cosas, cambian o son eso, son puntos de cambio en la acción de la historia que estamos contando. Y después tenemos esto, cuando tenemos las unidades dramáticas, esto sucede en el bosque, esto en la casa de Caperucita, esto acá. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir después armar nuestro maravilloso storyboard. Acá voy con el tema del storyboard. Primero voy a explicarlo muy, muy claro. Storyboard es como el dibujo de historia. No tiene una traducción, pero es explicarte la forma en que yo dibujo cada uno de los cuadros de la película. Es muy largo, storyboard. Es una técnica que hace que un relato pueda resumirse en cuatro imágenes. En cuatro imágenes yo tengo que poder contar todo un cuento. Imagen 1, tengo a Caperucita con la mamá en la casa. Imagen 2, tengo a Caperucita en el bosque. Imagen 3, tengo a Caperucita en la casa del lobo. No, perdón, imagen 3, tengo al lobo con la abuela en la casa. Imagen 4, Caperucita con el lobo en la casa. En cuatro imágenes puedo sintetizar toda la historia. ¿Para qué me sirve esto? Como estrategia o como técnica me sirve a mí para poder entender la secuencia del cuento. Y cuando lo cuente, simplemente hago esto, literalmente hago los dibujitos. No hace falta que seas Bernie, con que hagas un palito y el globito, vas haciendo las unidades y tenés los dibujos. Lo único que haces después es decir, en esta foto pasa esto, en esta foto pasa esto, acá Caperucita. Y después lo que haces es empezás a unirlo poéticamente. Después que lo contás la primera vez, en la segunda vez vas a retener lo que se llaman... los niveles de significación o los niveles de las expresiones. Esa de, ¡ay, qué orejas tan grandes tienes para escucharte mejor! Digo, esto es algo que vamos a repetir, vamos a respetar del texto. Después los conectores, los vamos a ir cambiando, pero ciertas frases y cierta pluma del autor se van a mantener y las vamos a poner en el storyboard. Hay un libro que no me acuerdo del autor ahora, si alguien se quiere acordar, que se llama Cuentos al Cuadrado. Es un autor francés que yo lo tengo porque me lo donaron en la biblioteca y me quedó y me pareció fantástico el libro ese, porque es un libro que funciona como esto, como el storyboard.
está sacado justamente de ahí este dibujito, que es un autor francés que lo que hizo fue hacer todos los cuentos. ¿Cómo? Sí. Loïc Gaunet, gracias. Loïc Gaunet hizo este libro, se llama Cuentos al Cuadrado, que como es un ilustrador, lo que hizo es esto, resumir todos los cuentos fantásticos, todos los cuentos tradicionales pero en realidad no es cuento, vos, así es todo el libro. Vos lees y tenés ese cuadrado y tenés los músicos de Drenen, todo lo que te puedo pulgar, todo lo que te puedas imaginar, tiene más de 500, 200 historias, todas hechas así en cuadradito. Ese libro, Cuentos al Cuadrado, es un. Igualmente no es más, no es mucho más que eso que tienen ahí. Digo, está bueno para nosotros, los pibes, no sé si funciona tanto para los chicos, ¿sabes por qué? Porque toda la historia, acá funciona esto. No me funciona, este me está matando. ¿Me tendrás más cinta para dar de la hipoalergénica? Gracias. ¿Qué funciona en tu cabeza cuando vos ves eso? Sí, pero la secuencia, ¿por qué funciona? Porque vos ya sabes la historia. Por esto, porque sirve como recordatorio. Porque funciona en vos porque conoces la historia. Quien no conoce la historia, mire y dice, ¿Vos mostrarle a alguien los músicos de Drenen? ¿Todos conocen la historia de los músicos de Drenen? Los que no las conocen, mirá si decís, mirá. Entonces, funciona en tanto y en cuanto vos conozcas el todo el texto. Entonces, por eso lo traje, porque funciona como un excelente elemento para vos, como elemento para recordar aquello que vas a contar. Entonces, tranquilamente vos puedes hacerte tu storyboard, y los primeros que yo a mis alumnas se los dejo, lo que hago es eso, haces el storyboard, lo haces en cuatro, y lo haces en cuatro cuadrados separados. ¿Qué haces después con eso? Haces una hojita así, simple, concreta, cortas. Y después lo que haces es le pones boca abajo. Agarras una foto y contás una foto. Le pones boca abajo. Sacas otra foto y contás otra foto. Eso te da varias cosas. Primero, vas a ir recordando secuencia e imagen. La otra es que te das cuenta que aunque te olvides una parte de la historia, después la puedes reponer. Entonces contás. Otra de las técnicas es, una vez que tenés armado el storyboard, vas a contarlo secuencialmente. Principio, está, final. Después vas a agarrar el final y vas a contar el principio, después vas a contar el medio y después el otro pedacito. Y vas a ir contando así, en desorden. Eso va a hacer que tu mente agilice y fije la historia. Cuando vos ya leíste el texto, haces el análisis de los personajes, haces la secuencia, haces el storyboard, lo contás, después le pones las frases que querés recordar, te queda nada por aprenderte el cuento. Son todas cosas que van a ir ayudándote a vos a la hora de acercarte a una historia para poder contarla. Ese trabajo que vamos a hacer es, al sintetizar las imágenes, te vas a dar cuenta que hay cosas que están contadas en el texto en otra hoja, pero que funcionan acá. Entonces, esto te va a dar los núcleos narrativos. La historia, la dinámica de la historia te la va a dar la secuencia de la imagen, porque nosotros vamos a estar trabajando con la imagen todo el tiempo, porque lo que tenemos que hacer es proyectar imagen, porque quien escucha tiene que ver. Porque lo que nosotros vamos a hacer es proyectar imagen en la cabeza de quien escucha. Narrar también es proyectar imagen, pero no solo imagen. La imagen se va a proyectar cuando la claridad esté dada, cuando tengas una buena historia por contar, cuando tengas una poética que resista el poder llevarla a la realidad, y cuando seas clara en las imágenes que vas proyectando. Entonces vas a trabajar con quienes tengas delante, porque van a poder seguir la secuencia de todo relato. Esa es la importancia del storyboard. Claro, obviamente que hay frases, formas, palabras. Si yo estoy trabajando con Borges y Borges dice, tengo para mí que pensó, no pudo no pensar. Yo no puedo decir, sí, yo creo que se acordó. Porque eso lo podría escribir el carnicero de la esquina, sin desmerecer al señor carnicero, que escribe muy bien. Digo, si Arch dice eran tres bribones, no son tres chorros, son bribones. Y bribón es una palabra que genera época.
Si Becker decía estilete, tomó del escritorio el estilete y abrió la carta. Yo no puedo decir agarró el tramontina, porque el tramontina ya es el 80, digo, entonces cada elemento va a dotar de, digamos, cada palabra que cada autor elige, tiene un porqué. Y si yo no estoy dispuesta a respetar la poética, no cuento ese cuento. Listo, dedícate a plantar papa en Balcarce. Entonces, cuando contamos, tenemos que estar dispuestas a ponernos al servicio del cuento. Porque todo lo que vamos a hacer es estar al servicio del cuento, porque estando al servicio del cuento vamos a estar al servicio de quienes escuchan. Y luego, después de todo esto, lo que nos queda es ponerlo en escena. Ponerlo en escena no quiere decir que yo tenga que tener escenarios, farolitos de colores, no. Yo estoy en un lugar escénico ahora. Aunque estoy sentada exactamente igual que ustedes, estoy sentada en un espacio escénico. ¿Por qué? Porque estoy detentando la palabra. Al detentar la palabra, lo que hago es ocupar un espacio escénico. Cuando yo tomo un texto que está escrito y lo llevo a la oralidad, necesariamente estoy haciendo un traspaso, estoy haciendo una adaptación para la oralidad, porque estoy pasándolo a otro lenguaje. Así como se hace una película, así como se hace una obra de teatro, así se cuenta. Entonces ese texto que estaba plano ahí, ahora es 3D. Y el 3D va a depender de mí, porque yo voy a ser la cámara que va a proyectar la imagen para que vos veas y vos puedas seguirme en este relato que yo estoy haciendo. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es clarísimo? Bien. Genial. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que nosotros vamos a tener tres cosas cuando estemos espacio escénico, que puede ser una silla, puede ser un costado de la biblioteca, que puede ser en un escritorio en el aula, puede ser una banqueta en el patio, puede ser un escenario en la calle Corrientes, no importa. Las dimensiones externas no importan, no importan es lo que nosotros vamos a hacer en ese espacio escénico. Cuando yo me siento en el espacio escénico, tengo que tener claro que hay un espacio que es mi espacio personal, que es este, un espacio que es el espacio social, que es el que ocupo con todos ustedes, y un espacio que es el espacio de la escena, que es el espacio que tiene la escena. Yo, chiquito, escena acá, social. Son como los tres círculos, ¿no?, que se van determinando. ¿Qué hago para, a la hora de entender que en este espacio que voy a llamar espacio escénico, yo puedo tenerlo resaltado porque tengo sí o sí un escenario y que tengo luces y tengo un micrófono y tengo un vestuario, o puedo simplemente resaltarlo porque tengo una banqueta y tengo la voz y estoy contando una historia, entonces ocupo un lugar escénico. Los aditamentos que se pongan a eso son externos. Lo importante es la conciencia del espacio escénico. Y cuando digo la conciencia del espacio escénico es porque cuando yo cuento, no es como cuando estoy sentada acá tomando un mate que no me pasaron ni uno. Dije yo, vieron qué caridad para facturar. No. La dejé ir, que estoy cambiando de categoría. No, digo, cuando yo estoy acá sentada charlando con ustedes, no ocupo el mismo espacio que cuando me siento a contar un cuento. Cuando me siento a contar un cuento tengo que tener en cuenta muchas cosas. Primero, que voy a estar siendo observada y que yo voy a obtener un cuerpo del cual no me puedo deshacer, gracias Lurini, un cuerpo del que no me puedo deshacer, un vestuario que sí voy a intentar que sea lo menos llamativo posible. ¿Llamativo por qué? Si yo me he visto, y lo habrán visto mucho, te viene la narradora vestida de bruja. Divino para el cuento de bruja, pero cuando cuenta que es en el electrodoméstico no funciona el vestuario. Y aparte, el vestuario de bruja ya predispone que puedas contar únicamente cuento de bruja. Vengo vestida con tutú, antenitas y toda esa parafernalia de cosas onda Panam, llama más... Se ríen, ¿cuántas conocemos de esas? ¿Cuántas conocemos, de que te vienen con tutú, antenitas, corona de flores y vos decís, apagame el vestuario, por Dios te pido? Porque aparte, ¿qué pasa con eso? Hay un ruido en lo visual que distrae. ¿Eh? Distractor.
es un distractor, porque aparte supone, hay una cosa que tiene la ley de la escena. Yo estoy acá sentada y tengo en escena una mesa, esto, esto, y entonces supone yo que todo lo que se ponga en escena se justifica porque tiene que usarse. Entonces acá tengo los lentes porque los uso, el mate porque me lo dieron hasta ahora, yo pongo un loro, precioso, papagayo, ¿okay? Precioso, no del de hospital, del rojo, un guacamayo, divino, te pongo un guacamayo. Vos estás todo el tiempo preguntando cuándo usas guacamayo, o no. Te pongo un biombo acá y sombreros y chalinas. Vos decís, ¿cuándo las usa? Porque hay una promesa. Todo lo que se pone en escena es una promesa. Por eso yo uso nada. Nada, porque en la escena todo lo que ponga va a distraer. Entonces, yo pongo acá un barco, ¿no? Divino, te pongo el barco. Los pibes están todo el tiempo pidiendo a ver cuando estés así con la mano, van a ver que vas a agarrar el barco. Y es una promesa de uso que puede ser esta cosa. Yo voy a sacar un objeto poético, lo saco, tac, tac, lo vuelvo a cortar y terminó. Y en general, yo elijo, o sea, me verán, si me verán en esas escuelas, que cuando voy a contar estoy siempre vestida de negro. Saquito, ya me conoces, saquito de color, pero no estoy de negro always. ¿Por qué? Porque el negro permite que vos puedas ver todo. Yo puedo ser cualquier cosa. Puedo ser un cajero automático, puedo ser una bruja, puedo ser un león, puedo ser cualquier cosa porque me lo permite. Si yo estoy condicionada al sombrero de bruja, no puedo ser un marinero porque ando con el sombrero de bruja. Entonces, hay algo de afuera que promete algo que la boca no está diciendo. Y ese es un ruido que yo le estoy proponiendo, entonces quien escucha tiene que hacer de cuenta que yo no tengo puesto eso para que se pueda meter en otro universo. Es demasiado pedirle a alguien que está enfrente, porque aparte encima lo estoy obligando yo a que se imagine que soy otra cosa de lo que no soy. Vamos a, bueno, algo que no les, vamos a terminar con esto, así cerramos el tema de la ficha. El cuerpo, que yo dije que el cuerpo que porto, mi cuerpo cuenta. Cuenta porque está presente, cuenta porque yo hablo con gestos, hablo con la voz, pero también hablo con gestos que no son verbales. Hay gestos que yo utilizo para evocar ciertas cosas y esos son gestos que hacen al lenguaje del que estoy hablando. Después tengo ciertas evocaciones que pueden ser físicas y otras que son meramente emotivas. Vamos a trabajar sobre el emotivo ahora. Y fundamentalmente, la voz. Vamos a trabajar con la voz también. Porque la voz es todo lo que tenemos. Y cuando digo todo, es porque es un montón. La voz no solo es la voz hablada, también son los silencios, también son los tonos, también son los ritmos, también son las alturas y las intensidades. Todo es la voz. Tenemos un universo acá. Lleva mucho trabajo usarla, pero la voz es todo lo que nosotras portamos para poder contar. Obviamente hay, después lo vamos a ver, si llegamos ahí, que tiene que ver con quién es el que cuenta, pero eso lo vemos aparte. Sí, le puse abajo un par de recordatorios chiquititos, que no hace falta que los diga ahora, pero que sí tienen que ver con el, esto, y esto sí, el pensamiento narrativo versus el pensamiento lógico, ¿no? Cuando ponemos un cuento en escena, yo no voy a analizar y decir, a mí me parece que este cuento, yo creo que acá hay narrador que dice, yo creo que nosotros no jugamos, no estamos acá, no somos jueces de nada, nosotros no estamos para juzgar a los cuentos, nosotros estamos para contarlos. Punto. Entonces hay un pensamiento que es el pensamiento narrativo, el pensamiento lógico de la puerta para allá, después charlamos acerca de lo que te parece. El pensamiento narrativo es aquel que funciona en pos de lo que tiene que funcionar, que es el relato, que tiene que ir en pos de a quienes les voy a contar. Tan simple como eso. Y a ver si hay alguna otra cosa que quiera resaltar de aquí. Ah, esto, fundamental. Dije al principio una cosa, que es que yo narro vestida de negro. Y siempre narro sentadas. La silla tiene una explicación. Yo soy talibán de la silla.
La silla permite que mi cuerpo esté neutro. Yo voy a contar parada. Tengo que tener un dominio del cuerpo. No sé si le ha pasado que tengo la gente que te cuenta y está, que te cuenta, ¿no? Y vos decís, ¿se te va el barco? O tenés la otra que empieza, que se hacen pis y los del barco. Un espanto. Esto aparte, yo cuento y estoy, y vos lo que ves es alguien que decidite, andate o quedate, pero hace algo. Bueno, esto también es ruido visual. Cuando yo elijo tomar la silla tiene varias cosas. Primero, que es una silla exactamente igual a la de ustedes. Eso hace que la palabra sea democrática. Yo ahora hablo, pero en un momento hablo Andrea, en otro momento hablo ella. Está todo bien. Y otra cosa es que la silla es creadora de universos. Yo puedo decir, era tan grande, tan grande, tan grande que se le venía encima. O puedo decir, era un poro tan pequeño que quedaba allí abajo. O puedo tomar la silla y decir, era un vendaval enorme y la nave iba. Y lo tengo todo acá, en la silla. Tratá de hacer eso en escena. Más después de los 40 te agradezco el ciático y la incomodidad. Aparte es esto, yo estoy parada acá. ¿Cuánto más arriba puedo ir que acá? Tengo este trayecto. Estoy en el piso, ¿cuánto más puedo ir más acá de que abajo? Yo estoy acá. Y algo que es enorme. O era quedaba allá. O era tan pequeño. Que me genera un universo. La silla es creadora de universos. Eso, así que la silla también ayuda a esto, a poder controlar el cuerpo, controlar las manos. Yo tengo las rodillas son el salvaguarda del mundo. Yo tengo las manos acá. Les habrá pasado de escuchar a gente que te cuenta y que vos estás en el muñeco de Michelin, ¿viste? Vos lo ves y decís... Bueno, cuando vos no sabes qué hacer con las manos, las pones en las rodillas. Pero viene la artrosis, ¿eh? Estás acá, terminás de usar, y fue para allá, tú, vuelve la mano. Vuelve la mano. No te cansás. La silla para mí es creadora del universo. Vestirse de negro y sentarse en una silla, saber la historia, tiene tonos, alturas y ritmos. Hay un ritmo lento, un ritmo medio, un ritmo rápido. Hay una altura muy alta, una media, una muy baja. Y entre esas alturas y esos ritmos se encuentran todos los matices de la voz. Entonces, así como no es lo mismo escuchar hablar a una persona que te cuenta todo así, como que tampoco es importante escuchar a un relator de fútbol, ¿eh? Son todos ritmos distintos. Usando esto de la altura y el ritmo, van a elegir un pedacito, dos, tres renglones del cuento, y van a buscarle un ritmo y una altura para contar. No puede ser medio y medio, ya les digo. O sea, tiene que ser un ritmo lento, una altura media, perfecto. Pero no puede ser ritmo medio y altura media. Necesito, busquen, traten de jugar, jueguen mucho. Si quieren, pueden hacerlo de a dos, así juegan y se escuchan, porque si no es una música de soliloquio, o usen así la cercanía del ser humano que tiene al lado, y con ese ser humano que tiene al lado, jueguen y prueben durante 5 minutos ritmos alturas. Jueguen a ver, mucho ruido a ver, así que ahí está, jueguen un ratito. Mira, va a ser un ejercicio rapidito, rapidito. Así que, así como están sentados, sin solución de continuidad, empezamos. Vos. Sí, así. Miguel Tornino frente al balón. Atención, el rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano secándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio, es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto. Fantástico. Ritmo medio y medio. Vos.
Era yo quien se metió en el cuerpo. El doble nada, el otro puede reventar. Si fuera que meten los que no saltan y se meten los ojos de uno. Y apunta la masita de la del arquero, el otro no afectaron en la tensión 9, el otro no afectaron en la cintura, el otro también la mano, se conoce el pelo de la frente, la presión de la frente, los ojos, que si no, yo no le estaré en la sienta, hasta el no se queda quieto. ¡Espectacular! ¡Maravilloso! Yo soy nuestro contador en la biblioteca. Un paso más atrás. Dos pasos atrás. Tres. Ahí está bien. Ya está la barrera formada. Una baldosa más acá. Un momento. Ante todo, sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta. Ya la otra vez cabo una. Y dos sifones. El brindado no es nada, pero el otro puede reventar. Y los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Y en juntas las macetas de la barrera. Bien. Primo medio y medio. Vamos. Así va a ser. Tiró tornino y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada y con la punta de los dos dedos allá voló la lata a la mierda. Carajo, que ladra el negro. Sí, mamá, sí, la guardo. Está bien, pero mira vos cómo la viene a sacar ese guacho. ¡Bien! Me ha llamado. Ahí sí. Bien. Cuando solo faltan 2 minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el negro insiste en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. ¡Bravo! ¡Bravo! La copa Santa Rosa, Está muy bien. Vamos, vos. Atención, el rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio, es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como conductor a Miguel Tornino. ¡Bravo! Bien, va por ahí, va por ahí. Qué voluntario. ¿Alguien más quiere? Vamos, dale. Esta me gusta. La cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores debutante hoy, le dará al balón casi de costado. Tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pincho del helecho de la segunda maceta y se cuela entre el travesaño, el poste, el poster manotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Bien, bien, bien. Ese es el juego, entender la cabeza, ¿no? Yo sé que está por acá, cuando empezó a leer la cara de Lucía, estoy leyendo en medio, esto, aprender que tenemos una enorme posibilidad de registro vocal y que todo eso está dentro de nuestro, solo es cuestión de jugar. Hay una cuestión de permiso para hacer el ridículo. Si ustedes ven las fotos cuando estoy narrando, la mayoría de las tengo que descartar porque cuando yo hablaba de poner el cuerpo al servicio del cuento es eso. No importa cuán ridículo, no importa cuándo se vea, es poner la voz y el cuerpo al servicio de las historias. Les voy a leer la parte de arriba porque tiene que ver con esto. Igual que en esas obras de teatro que se representan cientos de veces, volvemos a contar aquello que nos pasó en la infancia. Montamos de nuevo esa vieja escenografía y dejamos que esos personajes que aún llevamos vivos en la memoria salgan a hacer su parte. Dicen que los actores, con el correr de las funciones, van haciendo ligeros cambios, agregan un diálogo, remarcan un gesto, quitan un chiste. Después de toda la historia, ya les pertenece y cada una de esas pequeñas variaciones
van a ir renovando el interés de la platea. Eso hacemos nosotros con los recuerdos. Contamos una y otra vez siempre lo mismo. O no tanto. ¿Quién sabe? A continuación de esto hay una lista. Le voy a pedir que cada uno y cada una la lea muy para adentro y que se fijen qué les pasa en la memoria. Porque algo de eso, por ahí, les tira. ¿Alguien quiere contar? Lo que la lista de recuerdos, por lo menos a mí me hace llegar a parte de mi infancia y la vivencia de la familia. A ver, ¿cuál fue el que te detuvo? Contame ese momento. Por ejemplo, a la hora de la siesta se juega calladito. ¿Por qué? ¿Con quién te decía eso? Mi papá. Porque él trabajaba de noche y la siesta era sagrada, porque tenía que descansar, porque después tenía que levantarse nuevamente para poder ir a trabajar. Entonces la siesta era sagrada, podíamos jugar, pero sin hacer ruido. ¿Cuántos eran ustedes? Cuatro. ¿No hacían ruido o no hacían ruido? Y salía, se levantaba y nos corría. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Chancleta? Chancleta, la varita, la verde, decía él, del árbol. Ah, contame con qué agarraba. Iba hasta el árbol a buscar una. Claro, no me dejan dormir y yo bajo la ramita verde del árbol, ¿eh? Y ahí cada uno se va a su lugar y necesito dormir. Bueno, pero muchas veces se hacía difícil porque era el momento donde terminábamos de hacer la tarea porque íbamos al turno mañana y queríamos jugar. Obvio. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Gracias, Alejandra. ¿Qué más? Yo tengo una. Dale. Después vos. Me acuerdo, yo les quise dejar un papelito diciendo dónde vas a estar sobre la mesa del comedor en el lugar donde se viene. Me hace acordar a un momento en particular en el que me desperté, sentí silencio, la casa vacía, como nunca, esa sensación de decir, me abandonaron, estoy sola en el mundo, y de despertarte, ver ese papel, leerlo y volver a recobrar la calma de decir, bueno, tengo una familia y van a volver a casa y me van a ir. ¿Qué? Contame arriba de cómo lo cortaron del mantel. No, la mesa de madera, el papel puesto y saber que mi mamá iba a volver. ¿Qué te decía él? Que se había ido a hacer un matamos. La diferencia entre la anécdota y el contar. Mira, mira, la mesa de madera, la nota, mi mamá que me decía que fue a hacer un matamos. Gracias. Si es alguna similar, cambiaría quizás la palabra milanesa con papita, que puede ser milanesa o asado, es lo mismo. Como dicen los sábados, hay milanesa con papita, yo agregaría o asado. Es costumbre de mi familia desde chiquitito siempre comer milanesa con papita o asado los sábados y lo venimos haciendo casi todos los fines de semana y es como el momento donde la familia tiene que estar, o sea, donde tenemos que juntarnos, el celular se deja en otro lado y poder contar lo que nos pasó, porque a veces en el día de semana estamos todos con un montón de cosas en la cabeza y quizás no podemos dedicar el tiempo. Y ahora bueno, también pasa con la familia de mi novia que vienen y ya se acostumbraron con eso y ahora yo voy para allá y ellos tienen la misma costumbre ahora de hacer lo mismo. Eso y quizás el domingo de pastas también, es lo mismo. Sábado de asado con mi mesa y el domingo de pastas es lo que lleva conmigo porque yo también lo hago. Si no está mi papá o mi mamá, yo hago igual esa comida, porque es como costumbre. Gracias por contarme. Dale. ¿A quién le hiciste eso? Contanos. Me hace acordar cuando a la hora de la cita, yo la hacía, la hacía mi abuela, la hacía mi mamá, y siempre tenía una costumbre de regresarla del cajón a ver qué tenía, y si tenía algo, la agarrábamos y jugábamos con los accesorios, ya sea los anillos, la bijú, me ponía yo la bijú, con los zapatos, y iba a contar a mi padre y me decía, así modelando, y me dice, ¿de dónde sacaste todo eso? Yo le dije, no, se lo saqué en el cajón de la mano. Volvelo a poner en su lugar porque si no te va a agarrar y con
una cuota o algún reto te va a dar, pero eso es lo que hacíamos yo. Mi abuela dormía en la siesta, me aturdía mucho. Gracias por contarnos, divino. Qué hermoso. Dale, ahí va. Llueve fuerte que poner un balde en la galería. Eso me hace acordar que en una época vivía en el campo, entonces cuando se producían las lluvias eran muy intensas. Y sacábamos baldes, porque mi abuela decía que si nos lavábamos la cabeza con esa lluvia, con el agua de lluvia, nos quedaba más brillante las piernas. Era un ritual que cada vez que llovía había que sacar el balde. Divino, gracias por contarme. Yo tenía lo de la... No, vos vas, después va a ella y después voy. Vos contáis. No, yo estaba pensando en lo de si llueve hay que poner el balde en la galería, pero me disparó el de hay que juntar granizo y guardarlo en un frasco porque esa agua sirve cuando te quemas. Nunca me explicaron el por qué, qué ciencia había en el agua del granizo que una vez derretido servía para curar las quemaduras. Y el frasquito con agua de granizo seguía siempre ahí en el botiquín del baño y nunca se usaba igual. Cuando te quemabas, la primera vez que te madunaban era dentífrico. Claro, pero bueno, maravilloso, gracias por contarnos. Yo elegí dejar un papelito, porque mi abuela Catalina tenía la costumbre de usar pequeños papelitos para anotar cuando se iba, pero también como ayuda a memoria. Entonces ella dejaba esos papelitos ayuda a memoria en distintos puntos de la casa. Mi abuela partió hace varios años, pero si hoy ustedes visitan mi casa y abren el aparador de mi bisabuelo, van a encontrar los papelitos de mi abuela Catalina pegados con datos que ya no existen, pero que están presentes. ¡Una belleza! ¡Una belleza! ¡Gracias! En realidad tengo todo. Alfabético, sí. Bueno, casi todo. Le puedo poner... Cuando se cae el pan al suelo hay que darle un beso al de mamá. ¿Quién te decía eso? Mamá. ¿Tu mamá te decía eso? Sí. Yo lo sigo haciendo. Yo también. Sí. Yo también. Y además ponerlo con las manitas para arriba. Yo ya... Nunca con la base para arriba. ¿Quién más quiere contar? Uno más. Lo vas a tirar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que nos sí, decían sí, cuando éramos chicos, por ejemplo. Ahí ¿no? quiere contar, ahí voy con vos. Dentro de la tarea tiene que dejarla hasta el último momento y agregaría una que es que no se puede cuando vas a comer o cenar no leer. Entonces, no se lee la mesa. Mientras estás cenando o almorzando, no se lee. Sea el diario, lo que sea. Pero... Gracias. Claro, no, decía que hay un montón de cosas, ¿no? Que uno lo lleva a que, por ejemplo, no abrir la heladera con los pies descalzos. ¿Quién te decía eso? Mi vieja vivía diciéndome, porque yo de chico vivía descalzo. Ajá. Y las heladeras de antes no son como... ¿Cómo era tu heladera? Contaros tu heladera. Era la de antes, la cuenta. La heladera, parate frente a la heladera, escuchar frente a tu mamá, contame cómo era la heladera. No, la heladera era una Siam que había que... Tenía manija. Ah, tenía la manija, sí. Tenía la manija y siempre estaba el peligro de que siempre tenía riesgo de tener electricidad. Y después, en un momento, cuando se rompió, se cerraba y se le ponía un palito para que... ¡Para que no te... La manija tenía todavía la bolita. La bolita. La bolita. Ven, bueno. Abrías así y abrías la bolita. ¡Qué divino! Bueno. Esto, ejercicios chiquititos, simples. Ninguno de nosotros estuvo en la casa de él, pero todos vimos la heladera. Ninguno fue la abuela Catalina, pero todos vimos papelitos. Ninguna fue a la galería de la casa de ella, pero todos vimos el balde. Pregunto, ¿por qué sucede eso? Nadie vivió el desamparo ni estuvo en la mesa de la casa de ella, pero todos sentimos el alivio cuando encontró el papelito. ¿Por qué sucede eso? Primero, porque cada uno de ustedes lo vio. Y cuando lo vio, lo pudo contar. Dos cosas fundamentales, la imagen y la emoción. Esos son los motores de toda narración.
La narración no funciona si no hay una emoción y una descripción. La narración tracciona emoción y descripción, emoción y descripción, acción y descripción. Así tracciona. Puedo hacer algo muy técnico y hacerlo perfecto, pero si no está la emoción, a vos no te pasa nada. Así que les agradezco a todas, a todas, a todos por haber estado acá, por haberse animado a la ridiculez de correr, por haberse animado a compartir la emoción, por haber soportado hablar tanto tiempo, por haber compartido pedacitos de su vida, porque en definitiva eso es lo único que nos llevamos, las historias y la emoción que provocan las historias. Porque dice Teresa Andrueto que un libro en una biblioteca no es nada sino una voz social que lo cuente, que cuando la voz social aparece para contar es cuando la historia vuelve a la gente. Yo digo que bibliotecas son un montón de lomos de colores. Si yo me muriera hoy, si no hubiera nadie en el universo hoy, si murieran todas las personas, los libros solamente serían objetos de colores con letras. Si hay una voz que cuenta, esa historia es infinita. Por algo la tradición oral nos ha sobrevivido, encontramos desde tiempos inmemoriales. Dice Jean-Claude Carrière, que es un compilador maravilloso, que primero fue el cielo y la tierra, después fue el fuego y después el hombre. Y en derredor del fuego se sentaron los hombres y ahí nacieron los primeros mentirosos. Porque claro, narrar, según Benjamin Button también, es mentira. Porque se narra para viajar o se viaja para narrar. Es lo mismo. Y en la narración tiene este mismo principio que dije en este texto de los disparadores. Se le acorta, se le saca, se le pone, se agrega un aditamento, siempre para que el placer de la platea sea el total. Y ahora para cerrar, había pensado de cerrar con un cuento, pero voy a cerrar con otro. Es un cuento que tiene todo lo que vimos hoy. Tiene un cuento popular que está unido a una poesía literaria, que está unido a una canción de tradición popular, que tiene ritmos, acentos, y tiene los personajes secundarios que hablamos. Así que voy a contarles un cuento que es la unión de una poesía de Marta de Mos, que se llama Cucarachas y Bombachas, que está en un libro que se llama Gusto por Degustar, un pedacito de la tradición tradicional de la cucaracha, y un cuento popular que hay muchas versiones, y de todas las versiones que he leído, hice la propia. ¿Vamos? Es sábado a la noche y la cucaracha tiene aros y pulsera nueva y está contenta en su cueva, que más que cueva es una covacha. Está maquillada y sin bombacha. Tiene zapatones azules, guantes color remolacha, un sombrero con el ala gacha y está lista para ir al club. Perfumada y sin bombacha. Es que todo, hasta el peine ha robado. Y para el cucaracho, chorro, pero buen muchacho, le consiguió un reloj usado. Mamá y mamacha y sin bombacha, es que ella trapizó de ladroncelo, va que sobre una ladrona de 7 horas y con esto muestra la hilacha de estafadora sin tacha. En un tren de buena racha, perfume, pollera lisa, corsé, pestañas postizas, toda la ropa robó el cucaracha, pero no consiguió ninguna bombacha. Por eso la señora cucará se ha comprado una bomba, toda llena de botó, y cocida con hilá, que bombacha mamarrá. Le dije a los ratos, pero a la cucaracha no le importa la opinión. Así que la cucaracha Martina, porque así se llama esta cucaracha, se sentó en la puerta de la cueva porque quería conseguir un novio. Y ahí estaba balicándose de arriba y de abajo cuando pasó un perro que dijo: cucaracha Martina, qué bonita que estás. Ay, como no soy linda, te agradezco más. Y decime, cucaracha, ¿te querés casar conmigo?
Y no sé. ¿Vos de noche qué haces? Yo de noche. Gracias, pero no. Dijo la cucaracha. Siguió abanicándose y pasó un gato y dijo: cucaracha Martina, qué bonita que estáis. Ay, como no estoy linda, te agradezco más. Y decirle, cucaracha, ¿os queréis casar conmigo? Ay, no sé. ¿Vos de noche qué haces? Yo de noche, yo de noche. ¡Miau! Gracias, pero no. Dijo la cucaracha, se abanicó. Y pasó un caballo, pasó un oso y la cucaracha dijo que no. Y ahí estaba abanicándose de ida y de vuelta cuando lo vio venir a él. Lo vio y ¡pum! Se enamoró. ¿Por qué sé que venía caminando? No era un ratón cualquiera, era el ratón Pérez. Y cuando Pérez la vio, se enamoró. Y le dijo, cucaracha Martina, qué bonita. Ay, como no soy linda, te lo dejo más. Y decime, cucaracha, vos te querés casar conmigo. ¿Qué? Que si te querés casar conmigo. No sé, vos de noche qué haces. Yo de noche. Bueno, entonces sí, dijo cucaracha. Y cucaracha y ratón se matrimoniaron. Y cucaracha aprendió a hacer la comida que más le gustaba al ratón, que es... ¿Queso? No, la sopa de cebolla. Oh. Asquerosa, ya lo sé, pero al ratón le gustaba. Así que la cucaracha peló las cebollas y las cortó chiquitas, chiquitas, chiquititas. Y cuando estuvieron cortadas chiquitas, chiquititas, chiquititas, las puso dentro de un enorme O. La cebó. Y cuando estuvo buscando laurel, me dio con él y le dijo, Maridito Pérez, cuídame la O, que no se pegue la cebo, que voy a ir al mercado por el laurel. Tomó el monedero, salió y ni bien la puerta cerró el Maridito Pérez. Y mientras tanto la olla hervía, y de adentro un humo salía, el humo salió. Y por la nariz se le metió. El Maridito Pérez dijo, ¡ah, la olla con la cebolla! Fue hasta el borde de la olla y vio la cebolla que estaba doradita. Y así te quiso darle una probadita. Así que se paró en el borde de la olla y se estiró, se estiró, se estiró. Y... cuando llegó la cucaracha, el Maridito Pérez estaba... No, muerto no, estaba... No, estaba quemadito, estaba... No, no estaba dormido, estaba... Diagnóstico final. La cucaracha trató de sacarlo con las dos patitas, con una cucharita. Y como no pudo, se sentó en la puerta de la casa. Llora que te llora, llora que te llora. Pasó por ahí un pajarito y le dijo, cucaracha Martina, ¿por qué lloras? Lloro porque el Maridito Pérez se cayó en la O. Ya. Porque no le comerse en la cebo. Ya. Caray, carayito, entonces yo me sacó el pico. Y el pajarito, sin pico, se fue a volar. Al rato de volar, se cruzó con una paloma que le dijo, oye pajarito, ¿qué haces tú sin el pico? ¿Qué hago sin el pico? Me encontré con la cucaracha que está llorando, ¿qué te yo? Porque el Maridito Pérez se cayó en la O. Por querer comerse una cebo. Caray, caraola, entonces yo me saco la cola. Y la paloma sin cola se fue a volar. Al rato de volar le dio mucha sed y se acercó a la fuente que siempre tiene mucha agua corriente. Y cuando la fuente la vio llegar le dijo, oye paloma, ¿qué haces sin la cola? ¿Qué hago sin la cola? Me encontré con el pajarito que sacó el pico. Porque la cucaracha cayó la que te dio. Porque el Maridito Pérez cayó la O. Por querer comerse una cebo. Caraín, caraente. Entonces yo, no más agua corriente. Y la fuente se quedó seca, sin una gota de agua. Por el camino venía la muchacha con un enorme jarrón para llevarle a la reina agua fresca. Y cuando llegó a la fuente y la vio sin una gota de agua, le dijo, oye, tú fuente, ¿por qué no tienes agua corriente? No tengo agua corriente porque vino la paloma que sacó la co. Porque el pajarico sacó el pi. Porque la cucaracha está llora que te dio. Porque el Maridito Pérez cayó en la O. Por querer comerse la cebo. Caray, caray, entonces llevaron por jarrón. Tiró el jarrón y le hizo mil pedazos. Cuando llegó al palacio, la reina, muchacha, ¿dónde está mi jarrón? Ay, maqueta, perdón. Es que yo fui a la fuente y no tiene más agua corriente.
Te. Porque la paloma ha sacado el arco. La. Porque el pajarico ha sacado el pi. Co. Porque la cucaracha traidora que te di yo. La. Porque el maridito pues ha caído en la O. Sa. Para querer comerse un acebo. Sa. Ah, no, 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 no. Esto no lo permito yo. La reina se sacó la corona, se sacó el vestido rojo a lunares, se vistió de negro y se quedó quieta y sola en un rincón. Cuando llegó el rey le dijo, pero cariño mío, ¿dónde está tu corona? ¿Tú has hecho los lunares? Es que la muchacha ha roto el ja. Porque la fuente no tiene más agua corriente. Sí. Porque la paloma sacó la co. La. Porque el pajarico sacó el pi. Co. Porque la cucaracha está llora que ni yo. La. Porque el palito pelea que hay un lado. La. Porque el comercio no hace vos. La. Ah, no, no, cariño mío. Esto lo solucionó yo. Y el rey llamó. ¡Médico! El médico se presentó y le dijo, sí, su majestad. Y el rey ordenó, a la casa de la cucaracha, Martina, ¡ya! Y salieron caminando por el enorme puerta del palacio, el medi, oh. El rey, y... la rey, nah. La mucha, ya. La fuente, te. La fuente no camina. La paló, nah. El pajarito. No. Cuando el médico llegó a la casa de la cucaracha, se asomó a la olla y ahí estaba el ratón. Así que el médico con un cucharón pescó al ratón, lo lavó, lo secó, le puso pomadita en todas las quemaduras, pero el ratón seguía. Así que el médico hizo lo peor que puede hacer un médico. Metió la mano dentro del maletín, sacó el recetario. Este ratón para curarse deberá tomar 3 bombones de chocolate. 2 caramelos de dulce de leche, 1 porción de flan con muchísimas cremas. Así que al ratón le dieron 3 bombones de chocolate, sí. Los 2 caramelos de dulce de leche, sí. La porción de flan con muchísima crema. Y cuando el ratón terminó de comer la última cucharadita de crema, hizo y sacó del nariz un pedazo de cebolla que no dejaba respirar. Y para festejar la cucaracha Martina puso sobre la hornalla un enorme O. Pero adentro no puso ninguna cebolla. Solo puso agua y harina. Y revolvió. 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 Y el engrudo se formó. Poderoso pegamento con el que la mismísima reina pegó pedacito por pedacito el enorme ja. Contenta la fuente volvió a tener agua corriente. La reina entonces se puso la corona, nah. El vestido rojo a luna, y la mismísima cucaracha le pegó al pajarito el pi, co. A la paloma le pegó la co, nah. Y colorín colorá, no. ¿Viste cuánto se termina? No. Muchísimas gracias por ver.